Good morning, everyone. I'm Cindy Arnson, the director of the Latin American program at the Wilson Center. It's a pleasure to welcome you and to welcome our distinguished panelists. Last Thursday, the Biden administration released its strategy to address the root causes of migration in Central America. The strategy is led by Vice President Kamala Harris, and it has five pillars. These are aimed at addressing the conditions on the ground in Central America that drive people to leave their homes. Right at the top of these priorities, in fact, pillar number two, is, and I quote, combating corruption, strengthening democratic governance, and advancing the rule of law, unquote. The logic is pretty straightforward. Ricardo Zuniga, who is the State Department Special Envoy for the Northern Triangle and recently promoted to be the top official at the State Department covering the Western Hemisphere, and our global fellow, Eric Olson, recently spelled it out in a report. They said, quote, if donors, including the United States, do not make good governance and anti-corruption their top priority, progress related to economic growth and security will be fleeting at best, unquote. Anti-corruption efforts in Central America have been disheartening at best. International commissions backed by the United Nations and by the Organization of American States to investigate corruption and combat impunity have been dismantled in Guatemala and Honduras, and a recent effort to create such a commission in El Salvador has also floundered. Yet another serious setback in a string of setbacks in El Salvador, Guatemala, and Honduras is the July dismissal of Guatemala's anti-corruption prosecutor, Juan Francisco Sandoval, who headed the Special Prosecutor's Office Against Impunity, known by its letters FECI. Sandoval has since fled the country. We hope to learn today from key figures who have driven some of the most important anti-corruption efforts in Central America. Are there preconditions for efforts to be successful in countries with a long history of weak rule of law and entrenched impunity? How can fighting corruption and strengthening democratic institutions go hand in hand? I'll introduce our speakers in the order in which they'll present. Gloria Porras is a magistrate-elect of Guatemala's Constitutional Court and currently a public policy fellow at the Wilson Center. She was prevented from assuming her post as an elected member of the Constitutional Court last April. Ivan Velasquez, who joins us from Bogota, is the former commissioner of the United Nations Commission Against Impunity in Guatemala, known by its acronym CICIG. Ana Maria Calderon is the former head, the representative of the OAS Secretary General of the mission to support the fight against corruption and impunity in Honduras, also known by its initials, the MOXI. And commenting on all of these presentations is Pedro Abramove, who is the regional director for Latin America and the Caribbean at the Open Society Foundations. Following the presentations by the panelists, there will be an opportunity to send questions via our Twitter account at LATAMPROG, LATAMPROG. Please send us your questions that way. And if you need translation from Spanish to English or English to Spanish, just click on the icon that's at the bottom of your screen that shows a small globe. So without further ado, I'd like Gloria to please unmute her microphone and she will open today's presentations. Thank you. Muy buenos días a todos. Gracias, señora Arnson, por invitarme a participar en este importante seminario.
Un saludo a todos los panelistas y mi agradecimiento a todas las personas que nos siguen para escuchar las reflexiones que tenemos acerca del tema de la lucha contra la corrupción en un espacio conocido como Triángulo Norte. Tres países que los unen diferentes problemáticas relacionadas con la violencia, con la pobreza, con la corrupción y que evidentemente son las causas fundamentales de la migración de nuestros habitantes hacia los Estados Unidos de América. Es por ello que ha sido identificado como un punto geopolítico de interés para los Estados Unidos y también se le ha calificado como países con democracias defectuosas por la fragilidad que presentan las distintas instituciones encargadas de impartir justicia. Los esfuerzos que han realizado estos países y especialmente Guatemala desde el año 2003 al requerir a Naciones Unidas un acompañamiento, un apoyo para cumplir con sus compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos, pues fue un reconocimiento de que Guatemala sola no podía y que necesitaba el apoyo de las naciones para afrontar este fenómeno tan grave que es la corrupción y que, a pesar de que han transcurrido del año 2003 casi 20 años, el día de hoy, pues podemos decir que aunque hubo algo que en Guatemala se conoció como la primavera jurídica, porque teníamos todos mucho interés y veíamos con mucho agrado los avances que se estaban provocando con los esfuerzos que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad al implementar métodos especiales de investigación y al crear jueces especiales para la persecución de delitos de alto impacto, casos que incluso llegaron a la Corte de Constitucionalidad, a la que yo pertenecí durante 10 años y a la que el día de hoy aún se me niega poder tomar posesión debido a esa lucha frontal que hicimos en algún momento distintos funcionarios para fortalecer la democracia de nuestro país. Y hablo de Guatemala, pero los elementos son comunes también para El Salvador y para Honduras. Por esa razón veo yo con muy buenos ojos esta iniciativa que se presenta el día de hoy como una fuerza de tarea que pueda ser integrada por los tres países, porque los tres hemos reconocido y a nivel internacional se puede ver que Guatemala sola no podrá salir de este bache en el que el día de hoy se encuentra. Las investigaciones que hizo CICIG durante estos 10 años dejaron ver con absoluta claridad la forma en que operan distintos funcionarios, distintas redes criminales, que va más allá de procedimientos administrativos. Es una actuación criminal que tienen muchos dentro del sistema de justicia guatemalteco. Pero más que esa participación dentro de estas redes delictivas, la CICIG logró presentar informes financieros que nos llegaron a establecer con absoluta claridad el flujo de los capitales, los financistas de estas redes criminales, que obviamente no aceptan que exista oposición y que existan actores que enfrenten esta lucha contra la impunidad. Por eso yo estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente Biden, que ha calificado el tema de la corrupción como un tema de seguridad nacional, porque la corrupción no afecta solo a nuestra sociedad, trasciende a ella. Estamos hablando entonces que es un problema a nivel transnacional. El camino que yo advierto que debiéramos tomar para afrontar este fenómeno evidentemente no es unilateral, no es únicamente de Guatemala, no es únicamente de El Salvador o de Honduras. Es un tema que debe ser abordado a nivel internacional porque los efectos trascienden hacia otros países. Yo me atrevería a decir que no únicamente hacia los Estados Unidos, sino también hacia Europa. El tema del narcotráfico, que de acuerdo a los últimos datos, el 80% de la droga que ingresa a los Estados Unidos tiene como puente a Guatemala y a El Salvador y a Honduras, pues nos da la idea de a qué nos estamos enfrentando. Entonces, necesitamos del apoyo internacional.
Con esta experiencia que ya tuvimos, creo que debe darse una amplia participación a sociedad civil y los esfuerzos deben encaminarse a la protección de los distintos funcionarios en los tres países que están dispuestos a afrontar esta lucha contra la corrupción. Y esta protección debe iniciar con evitar la criminalización que se intenta hacer con los distintos funcionarios. Y no voy a hablar de mi caso en particular, que ya llego a una cantidad de 80 denuncias penales que tienen que ver exclusivamente con decisiones que yo adopté especialmente para evitar la expulsión de la CICIG de mi país de una forma anticipada, antes de que venciera el plazo para el cual había aceptado el gobierno que permaneciera en el país. Esa decisión ha sido para mí de verdad emblemática. No cambiaría ninguna de las decisiones que tomé. Sin embargo, pues es un fenómeno que me afecta no solo a mí, sino a otros funcionarios, como se indicó al inicio de esta charla por la señora Cintia. No quisiera excederme en el uso de la palabra. Me dijeron 8 minutos, pero si es necesario más adelante puedo ampliar en algunas ideas para afrontar esta lucha contra la impunidad. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias, Gloria. Ahora le toca a Iván Velázquez, exdirector de la CICIG. Muy buenos días. Gracias al Wilson Center por la invitación a participar en este panel. Saludo a todos los panelistas y a quienes están siguiendo esta conversación. Creo que lo fundamental debe ser partir de una realidad, y es que los países de la región, particularmente Guatemala, que es el caso que más conozco, son estados capturados. Es sobre algo que se ha repetido con mucha frecuencia, pero que creo que para introducir el debate es importante repetir, en el caso de Guatemala, con las situaciones específicas que se han presentado, que viene sufriendo este país. El poder ejecutivo que está usufructuado por sectores políticos y económicos y aún del crimen organizado tiene el control del poder legislativo, la coalición de gobierno en Guatemala. Es posible gracias a la presencia de un partido del narcotráfico, UCN, cuyo secretario general se encuentra privado de libertad, condenado en Estados Unidos por haber aceptado conspirar en tráfico de drogas. El Poder Judicial está en manos de corruptos y del crimen organizado. La Corte Suprema de Justicia actual, que va a cumplir 2 años de facto, porque el Congreso de la República se ha negado, no obstante, órdenes que impartió la Corte de Constitucionalidad cuando estaba justamente la magistrada Gloria Porras al frente de esa corporación, se ha negado a elegir magistrados. Esa corte, que viene desde el 2014, las investigaciones que la CICIG con la FESI realizaron en el país pudieron demostrar que fue seleccionada por Manuel Valdizón, quien se encuentra procesado en Estados Unidos por lavado de activos, por Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra preso en Guatemala, por Roxana Valdetti, condenada en Guatemala y también procesada, la ex vicepresidenta en el gobierno de Otto Pérez, y por Gustavo Herrera, quien se encuentra asilado en Nicaragua después que la CICIG iniciara una investigación por corrupción en su contra. La Corte de Constitucionalidad
que fue, habíamos pensado, el último zarpazo que la corrupción podía hacer. Ya vimos, lo mencionaba ahora Cintia, ya vimos lo que acaba de ocurrir con Juan Francisco Sandoval al frente de la FES, es decir, todavía siguen en su voracidad atrapando cargos y expulsando funcionarios honestos. La Corte de Constitucionalidad, integrada por la secretaria general del gobierno de Yamatei, elegida, designada por él, por una magistrada que fue nombrada en el periodo anterior por Jimmy Morales para su protección y que en la Corte de Constitucionalidad efectivamente asumió la posición de defensa del pacto de corruptos, ahora reelegida por el Congreso de la República. Roberto Molina Barreto, ex candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Sury Ríos, nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Néstor Vázquez, que fue elegido por el Colegio de Abogados y hacía parte de la Corte Suprema de Justicia de Valdizón y de Valdetti, y a quien la fiscal general actual protegió, según las denuncias que hemos escuchado recientemente de boca del fiscal Juan Francisco Sandoval, y la propia fiscal general, nombrada por Jimmy Morales para proteger su impunidad y que ahora está en franca alianza con el gobierno de Yamatei y con el pacto de corruptos. En estas condiciones, digo que es indispensable conocer esta realidad inicial para hacer este otro planteamiento. Nos hemos enfocado bastante en la lucha contra la corrupción. El gobierno Biden ha privilegiado la lucha contra la corrupción. Pero se trata entonces de la lucha contra la corrupción en un ambiente de Estado capturado, en el que ni el Poder Judicial va a cumplir con sus obligaciones, ni las autoridades del Legislativo o el Ejecutivo van a permitir que esa lucha contra la corrupción alcance el objetivo final que yo entiendo, como lo he manifestado en muchísimas oportunidades, es el de contribuir a la construcción de democracia. Aquí de lo que se trata es de recuperar este Estado capturado. ¿Cuáles son las acciones que se deben desarrollar para lograr recuperar ese Estado capturado? Y en ese sentido, entender entonces la acción de la justicia, la lucha contra la corrupción, como una contribución a ese propósito definitivo de instauración de democracia, lo cual significa que tenemos que pensar cómo lograr restablecer la democracia en Guatemala. Y desde esa perspectiva global, orientar los esfuerzos naturalmente sin abandonar la lucha contra la corrupción, pero conociendo esta realidad. Porque con todo lo que significa del buen propósito de la fuerza de tarea, por ejemplo, no podría desarrollar actividades, por lo menos en lo que conocemos de Guatemala, no podría desarrollar actividades ciertas, concretas, reales, efectivas, contra la corrupción, con una administración de la Fiscalía General como la que tiene la señora Consuelo Porras. Ya el propio Departamento de Estado afirmó que perdían la confianza, públicamente expresó que perdían la confianza en la señora Porras. Por lo tanto, no es posible que esa fuerza de tarea, por ejemplo, realice las actividades necesarias en la lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos, con una socia que ya no es confiable. Esto me lleva a la segunda proposición, y es en cuanto a la necesidad de orientar los mayores esfuerzos en la consolidación de la
ciudadanía, de la sociedad civil, como un elemento fundamental en la lucha por la recuperación, por la construcción de democracia y la prensa independiente. Creo que con una fuerza ciudadana como se está expresando actualmente en Guatemala, con una función de denuncia, pero también de aglutinamiento, de conocimiento que propicia la prensa independiente y particularmente el periodismo de investigación, es posible empezar a replantear las acciones que deben desarrollarse en la región. Insisto, en el proceso de consolidación del Estado de Derecho. Muchas gracias por estas palabras. Pasemos la palabra a Ana María Calderón, exdirectora de la Maxi en Honduras, que nos acompaña desde Puerto Príncipe en Haití. Muchas gracias, Ana María. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Buenos días a buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Wilson Center y al programa Latinoamérica por esta invitación, ¿no?, a este evento tan importante, ¿no?, que nos va a permitir no solamente intercambiar ideas con los destacados panelistas, sino poner sobre el tapete una vez más, ¿no?, la corrupción y su impacto tan negativo en el Estado de Derecho y en la democracia, ¿no? Quiero enviar un saludo a la distancia para Gloria, Iván, Pedro y Cintia. Yo voy a hablar un poco sobre la experiencia que nos tocó vivir, ¿no?, como parte de este apoyo internacional en un país, en Honduras, a través de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, ¿no?, la Maxi de la OEA. Y primero quisiera recordar un poco cómo estaba la situación en Honduras, ¿no?, antes de la llegada de la Maxi. La situación de la lucha contra la corrupción en Honduras era desalentadora. Diversos estudios, por ejemplo, verificaron que en 7 años, en una etapa de 2008 al 2015, la etapa pre-Maxi, ¿no?, existía una brecha muy grande, ¿no?, entre las investigaciones por corrupción que realizaba el Ministerio Público, ¿no? Se recibían en ese tiempo más o menos 3.400 denuncias y en esos 7 años solamente se llegaron a efectuar 283 requerimientos fiscales, ¿no? Lo cual equivale más o menos a un 1.2% de requerimientos del Ministerio Público efectuados en 7 años. Miren ustedes esta brecha tan grande, ¿no? Y además, también la cantidad de imputados. La cantidad de imputados fueron un total en 7 años de 189 procesados por delitos de corrupción, de los cuales 97 eran funcionarios de nivel más bajo, 54 de nivel promedio y 21 de los niveles altos. Y solamente uno de los condenados fue sentenciado a una pena de prisión, ¿no? A solicitud de la Maxi, el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, realizó igualmente un diagnóstico del estado del sistema de justicia penal hondureño, con énfasis justamente en los delitos de alto impacto y de corrupción. Y encontró también, ¿no?, esta diferencia entre el trabajo del Ministerio Público de Honduras, ¿no? Y concluyó CEJA que no existe hoy en Honduras una estrategia de persecución penal propiamente dicha anticorrupción, ¿no?, sino más bien es una estrategia restringida con énfasis en las investigaciones del caso narcotráfico, ¿no? Y concluyó que las principales instituciones vinculadas a la administración de justicia
presentaban debilidad estructural. La estructura del Ministerio Público tiene una jerarquización extrema que impacta en la autonomía de los fiscales, puesto que no solamente están sometidos a los imperativos institucionales, sino que también sometidos a una continua revisión y validación de su trabajo funcional por parte del superior jerárquico, ¿no? Por otro lado, respecto al Poder Judicial, también detectó que existía politización en la selección de la Alta Corte, ¿no? De los jueces supremos, centralización de poder en una sola persona, el presidente del Poder Judicial, y todo ello tenía impacto, obviamente, en la autonomía e independencia tan necesaria en el sistema de justicia, ¿no? Otro análisis, otras investigaciones que hizo Eric concluyeron realmente algo muy, muy importante, ¿no? Que en Honduras no existe voluntad política para combatir la corrupción y que la institucionalidad hondureña es incapaz de hacerlo sin la presencia de un organismo internacional que la acompañe y la empuje, ¿no? Y esto me permite a explicar un poco qué ¿qué pasó con la Maxi, ¿no? La Maxi consideramos que fue un proyecto exitoso, pero este éxito, ¿no? Que algunos dicen fue un éxito fugaz, fue un éxito que provocó finalmente su cierre, un éxito que terminó siendo su tumba, porque se cerró antes que se pudiera cumplir la totalidad de las actividades de fortalecimiento institucional en la línea de prevención y combate contra la corrupción, ¿no? La Maxi, durante la permanencia en Honduras, que fueron 4 años, ¿no? Durante sus 2 primeros años, se encargó de hacer todo un andamiaje para realizar el trabajo de acompañamiento y colaboración activa a las instituciones. Y este andamiaje constituyó lo que se denominó el modelo hondureño anticorrupción, un circuito anticorrupción cuyo eje central era la jurisdicción penal especializada en materia de corrupción y la unidad especial contra la impunidad de la corrupción, la UFESIC, ¿no? Esta unidad fiscal trabajó los casos conjuntamente con la Maxi y así fue que se acompañó al Poder Judicial en la selección de los jueces, ¿no? Y se logró la creación de una jurisdicción nacional anticorrupción que constituyó y que constituye un gran avance hacia un proceso penal ágil y justo en casos de alto perfil, a pesar que existen numerosas limitaciones normativas que les impide conocer los casos de corrupción de altos funcionarios en ejercicio, así como los procesos de privación de dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de altos funcionarios le corresponde a la Corte Suprema hacer las investigaciones y procesarlas, ¿no? También la Maxi, dentro de este sistema anticorrupción, procuró realizar convenios con la Procuraduría General de la República, en razón que en Honduras la Procuraduría puede conciliar, ¿no? Con procesados de corrupción, ¿no? Lo cual obviamente es un contrasentido en un real compromiso contra la corrupción, ¿no? Entonces este convenio se logró que la Procuraduría se comprometa a no promover en los delitos de corrupción diversas medidas desjudicializadoras, ¿no? Pero el verdadero potencial de la Maxi se desplegó a partir de la firma de un mecanismo interinstitucional de cooperación bilateral y la Secretaría de la, General de la OEA, que no solamente creó a UFESIC, sino que también permitió materializar el nuevo modelo de investigación penal integrada, la colaboración activa. Este nuevo modelo de investigación y persecución penal integrada, ¿no? Era una labor de acompañamiento mediante el cual se producía el traslado de competencias, el traslado de capacidades y de buenas prácticas de los expertos de la misión a los fiscales hondureños, ¿no? Las investigaciones no las realizaba la misión, las realizaban los fiscales hondureños, los fiscales de UFESIC y sus investigadores y analistas acompañados, ¿no? Constantemente, diariamente, en el día a día,
por los expertos de la Maxi, ¿no? Y se logró con este traspaso de experiencias, ¿no? Se logró robustecer las capacidades, las destrezas de investigación de litigio oral de los fiscales e investigadores de UFESIC y sobre todo la preparación necesaria para el manejo de casos complejos, ¿no? Es así que en poco más de 2 años se lograron judicializar 14 casos de alto perfil, que hasta ahora son objeto de análisis y de seguimiento por parte de UFERCO. ¿Pero qué es lo que pasó después del cierre de la Maxi? Se ha producido una regresión, puesto que si bien en el Poder Judicial sigue esta jurisdicción especializada de jueces anticorrupción, en el caso del Ministerio Público, al partir la Maxi, ¿no?, se tuvo que renombrar a la UFESIC con el nombre de UFERCO, ¿no?, y se disminuyó ostensiblemente su capacidad logística y nuevamente se vio otra vez con las limitaciones que tienen todos los fiscales en Honduras, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que es necesario que la lucha contra la corrupción debe efectuarse solo cuando hay bases sólidas en un país, como lo decía Iván, ¿no? Nos encontramos frente a captura del Estado, entonces se debería en primer lugar lograr o observar que exista un compromiso real, ¿no?, de aquellas instituciones y altos funcionarios encargados de dictar políticas públicas, ¿no? También debería existir un marco normativo anticorrupción, ¿no? No meramente declarativo, un marco normativo que incluya no solo normas penales de castigo, sino también de prevención. Por ejemplo, ¿no?, tendríamos las normas de compliance o el compromiso de las empresas en la lucha contra la corrupción. También coincidimos como experiencia que es esencial el involucramiento y de las organizaciones de sociedad civil y de academia, ¿no?, y fortalecer la veeduría social, hacer que sea esta veeduría social especializada para hacer el seguimiento a sus autoridades, ¿no?, y verificar si es que realmente la lucha contra la corrupción es eficaz, ¿no? Otro de los puntos que creo importante como lecciones es identificar qué modalidad de corrupción existe en un determinado país. Y esto lo digo porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un reciente informe temático, ha identificado modalidades bastante interesantes sobre cuáles son los tipos, la tipología del fenómeno de la corrupción en el país, en las regiones, en la región, en América en general, ¿no? Ya ahora se habla de captura del Estado. Se habla de macrocorrupción, se habla de cooptación institucional, ¿no?, de captura del aparato del poder público por grupos de la delincuencia. O sea, el narcotráfico puede también capturar al Estado. Considero que este es un paso esencial para poder realmente hacer un combate frontal contra la corrupción. Si se reconoce a la enfermedad, se podrá prescribir la medicina. Y es indispensable entender cómo funciona la corrupción, porque ya no estamos hablando de la corrupción de solo un pequeño grupo de funcionarios o de solo un país, ¿no? Como bien lo decía Gloria, la corrupción es transnacional, ya va más allá de las fronteras y ya hablamos de pacto de élites, ¿no? Y es tan preocupante el avance del fenómeno de la corrupción en la región, ¿no?, y en los países en los cuales los índices de percepción de la corrupción son altísimos, ¿no?, como los países de Centroamérica y del Caribe, ¿no? La preocupación es tanta que no solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descrito a la corrupción como un fenómeno que afecta a la totalidad de los derechos humanos, sino que también la Corte Interamericana ya en su jurisprudencia está abordando el fenómeno de la corrupción y su relación con los derechos humanos.
y destaca, ¿no?, que es algo que no deben olvidar los gobiernos, ¿no?, que los estados tienen el deber de adoptar las medidas para prevenir, sancionar y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción y, por ende, la impunidad, ¿no? Y, bueno, finalmente voy a tomar aquí una de las recomendaciones más importantes que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este informe temático sobre corrupción y derechos humanos, ¿no?, que advierte: cualquier estrategia para combatir la corrupción debe hacerse cargo de estos factores que la facilitan. En consecuencia, dice la Comisión, para enfrentar la corrupción estructural es necesaria una actividad coordinada de todo el aparato estatal, con diagnósticos precisos, metas adecuadas, sistemas de control formales y evaluación periódica, y adecuar los mecanismos de transparencia y de publicidad, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, estas ideas preliminares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Pasemos la palabra a Pedro, quien nos acompaña desde Río de Janeiro. Pedro. Gracias, Cindy. Gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas que nos acompañan en ese evento. Un saludo a Ana María, Gloria y Iván. Un placer estar acá con ustedes. Pero gracias sobre todo a Wilson Center por promover un evento como ese para debatir ese tema en ese momento. O sea, yo creo que es el momento de hacer una reevaluación de los programas, de los trabajos de anticorrupción en la región, en Centroamérica particularmente, pero en América Latina. Y yo creo que hay muchas lecciones. O sea, todos nosotros, yo fui secretario nacional de justicia en Brasil, personalmente involucrado con toda la creación de un sistema anticorrupción en Brasil, legislación y fortalecimiento de las instituciones allá anticorrupción. Y sigo de cerca desde Open Society, claro, la evolución de esos sistemas en la región, pero particularmente en Centroamérica. Y yo creo que hay lecciones muy importantes de premisas que teníamos hace 10 años en la región y que algunas se probaron verdaderas y otras no. Y yo creo que hay una oportunidad ahora, claro, con la nueva estrategia del gobierno americano, pero sobre todo con lo que pasó, con los que participamos de los procesos de fortalecimiento de las instituciones en la región, para hacer esa evaluación y pensar dónde nos equivocamos, dónde teníamos apuestas que no funcionaron y qué funcionó en ese periodo, ¿no? Y yo creo que hay, de un lado, hay mucho que sí funcionó y es importante mirar a eso. O sea, fue posible mirar y ver por algunos momentos la creación de legislaciones efectivas, juicios que no imaginaríamos ver en la región, anticorrupción, funcionarios nacionales trabajando en conjunto con funcionarios internacionales, pero también funcionarios nacionales muy competentes y haciendo un trabajo muy valioso, ¿no?, en contra de la corrupción, y siguiendo una agenda que era la agenda internacional de rendición de cuentas, de transparencia y de juicios de cambio de legislación criminal, procesal penal en nuestros países para avanzar la lucha contra la corrupción. Pero hay límites claros de lo que vimos. Los ejemplos que Ana María, Gloria y Iván trajeron para el debate son muy evidentes, ¿no? Y de nuevo, no son solo evidentes en Centroamérica, ¿no? Yo creo que son evidentes también en Sudamérica, ¿no? Ana María conoce bien su país y puede decir, bueno, su país y el mío, yo creo que aprendieron mucho en esos tiempos con errores y avances en ese periodo. Entonces, yo creo que podemos mirar en la región cómo esos avances, cómo la implementación de una agenda anticorrupción fue, tuvo resultados concretos en la región. Pero ¿cuáles son esos límites que vemos de manera clara? De un lado, yo creo que hay un límite que aparece mucho en, bueno, que vimos en Guatemala, que en Honduras, que está vinculado al hecho que las élites, ¿no?, que son
que capturan el Estado y que son y que hacen de la corrupción. Y yo creo que eso es muy, muy importante. O sea, son los estados en nuestros países muchas veces fueron construidos con el objetivo de transferir riqueza del Estado, del país, para élites específicas. Entonces, la corrupción no es una enfermedad de un sistema sano. La corrupción es el sistema y es el Estado. El Estado fue construido con un proyecto para eso, en muchos de nuestros países, ¿no? Y entonces, pensar que simplemente tratar eso como una enfermedad y no reconocer la fuerza del adversario, o sea, de esa captura, y no pensar en las formas de elegir grupos nuevos, justamente pensar en reforma electoral, pensar en una posibilidad de tener debate público informado en la región, con una sociedad fuerte, con una prensa libre y fuerte, con capacidad de generar los cambios que se necesitan, como algo tan importante cuanto el combate a la corrupción. Yo creo que es un límite. O sea, no podemos y no es posible enfrentar la corrupción sin fortalecer la democracia, ¿no? Porque siempre los actores que están capturando hace siglos, ¿no? El Estado van a tener fuerza suficiente para en algún momento empujar de vuelta los esfuerzos que estamos haciendo de anticorrupción. Entonces tenemos que pensar en estrategias. Y ahí, claro, eso genera incluso una responsabilidad, porque los funcionarios que están trabajando con esos temas después sufren las consecuencias de seguir la agenda propuesta y debatida internacionalmente y de alguna manera rechazada por esas élites y sufren consecuencias muy graves. Creo que, bueno, Gloria es un ejemplo, pero podríamos hablar de Claudia Paz y Paz, de Arturo, de otros que estuvieron en esas posiciones y sufrieron eso. Entonces, hay una responsabilidad de pensar la agenda anticorrupción en esos países en conjunto con la agenda democrática, ¿no? Con el fortalecimiento de la sociedad civil, con el fortalecimiento de la prensa libre y con el pensamiento de reformas electorales que puedan generar cambios de verdad y no solamente cambios a partir de la lógica procesal penal, que es importante, pero sola no puede generar esos cambios. El otro límite viene del efecto del trabajo anticorrupción en el debate nacional, que puede generar una falta de credibilidad, no simplemente de los políticos corruptos, pero de la política y al final de la democracia, y abrir el espacio al populismo, ¿no? Y eso también estamos viendo en muchos de nuestros países de la región, seguramente en algunos países de Centroamérica. O sea, ¿cómo pensar en un esfuerzo anticorrupción que no sea un esfuerzo antipolítico y al final antidemocracia? ¿Cómo pensar en un esfuerzo anticorrupción que sea para reforzar la democracia, para abrir espacio para la política, para la política democrática, ¿no? Y pensar en los riesgos, de nuevo, yo en mi país, en Brasil, seguramente esfuerzos valiosos anticorrupción, pero que en algún momento yo creo se desviaron del objetivo inicial, generaron una visión de antipolítica que puso en el poder un líder populista autoritario que tenemos hoy en Brasil, ¿no? El caso de Perú, yo creo que también tiene algunas, creo que es similar en muchos sentidos por esa descreencia en la política general, y yo creo que nos ayuda a comprender los límites de las estrategias en Centroamérica. Finalmente, yo creo que aún mirando a Estados Unidos, ¿no? Donde también, o sea, fue un periodo en los últimos años de serias denuncias de corrupción y sin las capacidades institucionales para hacer la necesaria rendición de cuentas de los líderes con acusaciones de corrupción en Estados Unidos. Y el cambio vino justamente de tener un país con una sociedad civil fuerte, con movimiento de mujeres, movimiento afroamericanos fuertes, con capacidad de desafiar, no solo a partir de la lógica procesal penal, pero a partir de la lógica política democrática, lo que estaba, y con una prensa libre fuerte, ¿no? Con una capacidad de desafiar lo que estaba pasando. Yo creo que hay lecciones absolutamente fundamentales en los últimos años para que repensemos y no decir que no hubo éxito
lo que fue hecho en la región. Yo creo que hubo un éxito extraordinario pensar los avances que tuvimos en Centroamérica. Pero los límites son claros, ¿no? De pensar que no hay avances solo a partir de la lógica procesal penal, no hay avances solo a partir del judiciario, pero hay que pensar cómo reformar de verdad la política, la democracia, a partir de la fuerza de la sociedad civil, de la prensa libre y de procesos electorales que sean justos, libres, abiertos y que puedan generar el cambio de verdad en esos países. Muchísimas gracias, Pedro, por estos comentarios alentadores frente a escenarios en Guatemala, Honduras, que son realmente desalentadores. Quisiera recordar al público que está escuchando, muchas gracias. Si tienen comentarios o preguntas, por favor, mándalos a nuestra cuenta de Twitter, @LATAMPROG, LATAMPROG. Voy a comenzar con unas preguntas generales al panel. Iván, Gloria, Ana María, ustedes hablaron mucho de lo que se trataba de construir en Guatemala y en Honduras, y hemos visto grandes retrocesos. Entonces, tomando como punto de partida lo que acaba de decir Pedro, ¿qué medidas existen a nivel internacional y a nivel local, nacional, para comenzar a reconstruir desde la sociedad, desde la administración Biden, para reconstruir un poco el aparatus las estructuras y las organizaciones para combatir la corrupción? ¿Quién quiere ir primero? Cindy, yo quisiera hacer unos comentarios. En primer lugar, creo yo que es importante los ojos de la comunidad internacional en nuestros países, especialmente para mí el caso Guatemala, y advertir cómo se pretende dar la imagen que estás utilizando la ley para promover impunidad. En el caso personal, hay una apariencia de legalidad por parte del Congreso de la República de Guatemala para impedir mi juramentación. Y yo veo con asombro que en la Corte de Constitucionalidad, a la que yo pertenezco, porque he sido electa legítimamente por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el proceso más público y más transparente que pude haber participado, otros candidatos que fueron señalados de corrupción, de negociaciones bajo la mesa y otras informaciones que han estado saliendo públicamente, pudieron asumir el cargo sin ningún problema. El mismo Congreso de la República de Guatemala le dio posesión a otro candidato que tenía acciones en contra por motivos muy cuestionables. Y sin embargo, en mi caso, se está utilizando aparentemente la ley para impedir esa juramentación. Y lo tengo que decir porque es un tema personal, pero que va más allá de lo personal. Es la integración de una de las instituciones más importantes del país. Entonces, creo que lo primero es los ojos de la comunidad internacional y que toda la sociedad guatemalteca entienda qué es lo que está sucediendo, porque cuando dicen, hay pendiente de tramitar un recurso, entonces el ciudadano que se deja a veces enredar en estos vericuetos no comprende que es una apariencia de legalidad, pero es una manipulación de la ley para evitar el debido curso de las acciones legales. Y esto tiene que ver también con otros funcionarios que no los voy a mencionar por nombre, pero que están metidos ahorita dentro de todos estos vericuetos con apariencia de legalidad, pero que no tienen nada que ver con el principio de legalidad que está establecido en la Constitución Política de la República del país. El segundo punto tendría que ser que estos ojos desde fuera
continúen con la aplicación de sanciones administrativas y más allá de sanciones administrativas, y yo lo tengo que decir porque esto yo sé que va a afectar a diferentes sectores en el país, pero tiene que haber la aplicación de otro tipo de sanciones, porque ¿qué es lo que sucede cuando un país es señalado de alta corrupción, en donde los funcionarios que no se prestan a este tipo de acciones no pueden vivir en el país? Lo que sucede es que es un país que económicamente no va a prosperar. Y si el país no prospera, se van a incrementar estos fenómenos de migración que todos queremos evitar. No queremos ver a las mujeres caminando a pie por los desiertos para poder llegar a Estados Unidos. No queremos ver a niños desnutridos llegando a este país con la expectativa de una mejor vida. Entonces, poner los ojos no es solamente decir y advertir y señalar, sino también la toma de acciones, porque como lo decía al inicio de mi presentación, el mismo Estado de Guatemala desde el año 2003 reconoció con la firma de una solicitud que hizo a Naciones Unidas que era imposible sacar esta tarea de manera unilateral. Entonces, observar, advertir, también quiere decir actuar. Si únicamente hay señalamientos separados de acciones concretas, yo veo muy difícil el trabajo para los distintos actores que todavía seguimos luchando por mantener la democracia y por esta lucha contra la corrupción, que no es una responsabilidad de una persona de manera individual. Yo creo que aquí se ha tocado un tema importantísimo, que es el papel de la sociedad civil, que en este momento tiene diferentes formas de expresión. La verdad es que yo no puedo dejar de expresar mi preocupación con todos estos eventos de participación ciudadana, porque se pone en riesgo la vida cuando estas manifestaciones de alguna manera se ocasiona algún tipo de violencia para desvirtuar la legitimidad de estas manifestaciones, y también con el tema de salud, que en Guatemala pues sabemos que la población no está vacunada, y acudir a todos estos eventos públicos pues pone en evidente riesgo la salud de todos los ciudadanos. Entonces los ojos de la comunidad internacional y la organización civil tiene que ser con algún nivel de prudencia para evitar este tipo de problemáticas, que como bien decía Pedro, ¿cómo construir democracia sin generar otras problemáticas mayores? Entonces creo que aquí necesitamos tanques de pensamiento que nos ayuden a buscar estas salidas que nos permitan llegar a un final en donde todos combatamos la corrupción. Y tiene que haber también un poco de sensatez por parte de los funcionarios que en este momento están no solo en el Triángulo Norte, sino, como ya lo decía Pedro y también Ana María, en todos los países. Es que la verdad ha sobrepasado. Yo no quiero caer en aquella expresión que dijo un funcionario guatemalteco, que la corrupción es normal. Porque vaya expresión, la corrupción no puede ser normal dentro de un ser que fue creado para vivir en sociedad y para gozar de la plenitud de sus derechos. La corrupción quita posibilidades de vida. La corrupción no permite el desarrollo y el crecimiento de nuestros niños. O sea, no estoy aceptando la corrupción como algo normal. Pero es que la verdad es que yo creo que el término no alcanza a definir en este momento todos los elementos de lo que constituye esta problemática. Yo creo que debería de crearse una palabra mayor. Ya la corrupción creo yo que sobrepasó los elementos que integran el contenido. Entonces, como que exista también por parte de los funcionarios de todos los países un nivel de sensatez, y especialmente de los congresos de la República. En el caso de Guatemala, quien crea la ley no puede violarla. Quien crea la ley no puede desconocer su contenido. Entonces, creo yo que los ojos de la comunidad internacional acompañado de denuncia, pero también de acciones concretas que nos den una esperanza a los funcionarios que queremos seguir en esta lucha contra la corrupción. Y toco un punto más, utilizando aquel refrán que dice, bueno, ¿qué fue primero?
¿El huevo o la gallina? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos ahora? Si los funcionarios que están en el poder en varias instituciones fueron electos, como bien lo señala el señor Velázquez, por procedimientos ilegítimos, pero son los que están tomando decisiones, ¿qué hacemos primero? ¿Quién elige a quién? Tenemos que hacer necesariamente algunas reformas legales que permitan garantizar que quienes van a participar en estos procesos de elección van a estar en un escrutinio público y tienen que pasar por ciertos estándares éticos para poder hacer parte de esta elección de funcionarios en los distintos países. Las cortes no se eligen directamente por el pueblo, se eligen por comisiones, y la ciudadanía en general tiene que repensar muy bien en las próximas elecciones a quién le va a dar el voto, por qué. Evitar todo este populismo que en algún momento orienta a las personas a emitir un voto que después cuesta caro a toda la nación completa. Así es de que dejo en la mesa estas ideas y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria. No sé si Ana María o Iván o Pedro quiere comentar la pregunta que hice. O sea, ¿dónde y cómo planteó Gloria, dónde comenzar después de tantos retrocesos? Creo que debe partirse, como lo afirmaba, de la realidad incorporado a este elemento que ahora presenta Gloria, que me parece muy importante, esto de la apariencia de legalidad, que ha engañado a muchos y que ha engañado a la comunidad internacional, que ha creído que expresiones contra la corrupción son acciones contra la corrupción. Los corruptos hablan de la lucha contra la corrupción. Y entonces, cuando se trata de incidir en la transformación de esa realidad, hay que partir del conocimiento de esa realidad que se va a transformar. Por esa razón, insisto que la fuerza de tarea, por lo menos como se ha planteado de lo que hemos conocido, no va a producir un resultado porque tiene que trabajar con la Fiscalía de Guatemala o con el fiscal de Bukele, que fue elegido por él, no obstante pues que esté de por medio la Asamblea Nacional que destituyó al anterior fiscal. Y entonces, creo que el paso a seguir, no solo respecto de sanciones como se han venido implementando, y bien lo planteaba igualmente Gloria Porras, sino también incluyendo investigaciones que desde el Departamento de Justicia en Estados Unidos puedan desarrollar respecto de corruptos guatemaltecos de toda naturaleza que han afectado el sistema norteamericano, es decir, que han afectado a, por ejemplo, el sistema financiero de Estados Unidos. Si desde Estados Unidos, con toda la información de que disponen respecto de personas con alto poder, vigentes hoy en el poder corrupto en Guatemala, han utilizado el sistema financiero norteamericano para lavar las ganancias de la corrupción. Esto mandaría un mensaje también muy potente al país respecto de las consecuencias que tendrían por continuar realizando actos de esa naturaleza, pero eso no es suficiente, porque es necesario que desde la propia sociedad guatemalteca, ya vimos, no hay autoridades comprometidas con la democracia. Probablemente, excepto el procurador de derechos humanos en Guatemala y algunos pocos jueces y magistrados, nadie más en el Estado tiene un compromiso real con la democracia. Entonces, hay que privilegiar a la sociedad, a la ciudadanía.
La transformación tiene que partir de un impulso muy fuerte a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, pero no solo de la capital, que tiene que extenderse también a los departamentos. El movimiento ahora que se está desarrollando en Guatemala surgió en Totonicapán, no surgió en la capital, y desde Totonicapán se ha extendido por todo el país. A eso es que creo se debe apuntar, porque con una ciudadanía vigorosa reclamante, pero además teniendo simultáneamente unas alternativas de transformación. La ley electoral, por ejemplo, cómo buscar mecanismos de participación efectiva de la ciudadanía, cómo lograr la transformación de los partidos políticos de contenido puramente electorero como los que existen ahora, por partidos políticos que sean vehículos efectivos de las necesidades, de los reclamos de la ciudadanía, que haya una efectiva reforma del sistema de justicia. ¿Cómo puede adelantarse una lucha contra la corrupción cuando la fiscalía se encuentra cooptada, cuando la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones se encuentran cooptadas? Hay necesidad de incidir en esa transformación. Entonces, a partir de un impulso, de una promoción de esa actividad ciudadana tan vigorosa como lo ha demostrado Guatemala. Y en esto un paréntesis para comentar algo de lo que afirmaba Pedro, el gran peligro que la lucha contra la corrupción genere antipolítica. Yo creo que en Guatemala estuvimos a un paso de lograr la transformación, porque el movimiento ciudadano que se gestó en el 2015 pasó rápidamente a la propuesta de una reforma estructural del Estado y discutió la ciudadanía en la Universidad de San Carlos en un foro muy amplio que se llamó Tal vez por la modernización del Estado. Discutió reformas a la ley electoral y de partidos políticos, hizo propuestas que desafortunadamente después fueron apropiadas solo por el Tribunal Supremo Electoral, entendiendo que era la entidad legítima, cuando yo creo que la legitimidad residía precisamente en esa ciudadanía, que entonces cuando entregó el proyecto de reforma al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo lo modificó de acuerdo con sus consideraciones y lo pasó al Congreso, y ahí se desprendió, se produjo una ruptura en la acción de la ciudadanía, que de haberse mantenido activa defendiendo su proyecto, probablemente hubiera alcanzado logros importantes. Impulsar entonces reformas sustanciales, particularmente en cuatro aspectos. La ley electoral y de partidos políticos, que permite una mayor participación ciudadana y una transformación de las organizaciones políticas de los partidos políticos. La reforma del sistema de justicia para introducir elementos que aseguren, no van a garantizar, pero que permiten en mayor medida una justicia independiente, incluido el Ministerio Público. Controles efectivos en la ley de contratación del Estado. Y una regulación también en el sistema educativo guatemalteco, particularmente respecto de las facultades de derecho. Yo creo que si hay un impulso de la ciudadanía simultáneo con unas propuestas fuertes de reformas del Estado, y adicionado a esto el apoyo que, y en esto ya hemos coincidido todos los panelistas, es indispensable también a la prensa independiente, se puede empezar a buscar la transformación por fuera
del propio Estado, pero es en una presión que desde la ciudadanía y desde la prensa se hace al Estado con un interés real, concreto, desde la comunidad internacional, pero entendiendo que los actores fundamentales son los ciudadanos guatemaltecos. Gracias. Iván, Ana María, no sé si quieres añadir algo. Sí. Muchas gracias, Cintia. Coincido plenamente con lo expresado por Gloria y por Iván. Y bueno, a ellos solamente quisiera agregar o destacar, ¿no? Destacar que la exposición, el desenmascarar la corrupción es esencial como un primer punto de partida. Ana María, perdón, estás en mute. Ah, perdón. Gracias. Sí, justamente, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué sigo hablando y nadie mueve? Sí, mil perdones. Sí, yo completamente de acuerdo con lo expresado por Gloria y por Iván, ¿no? Hay diversas medidas que se necesitan, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y definitivamente exponer la corrupción, demostrar la corrupción, es también una de estas formas, ¿no? Y yo creo que a esto es que se apuntó el gobierno, ¿no? El nuevo gobierno de Biden, cuando identificó mediante un informe, ¿no? A las personas corruptas de los tres países, justamente, ¿no? El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿no? Y que trajo, pienso yo, un mensaje, ¿no? Un mensaje de esperanza para quienes luchan la corrupción, ¿no? Y en el caso de Honduras, sentí que el Ministerio Público y los fiscales de UFERCO, ¿no? Recibían este mensaje de esperanza, puesto que este listado contenía más o menos como un poco más de 20 funcionarios investigados en los casos UFESIC-MAXI, ¿no? Y que además también trae como mensaje para los funcionarios corruptos que no hay más impunidad, ¿no? Que no hay más impunidad y justamente como lo mencionaba en su oportunidad la congresista Norma Torres, el mundo los está mirando, ¿no? Entonces, la exposición de la corrupción es esencial, no puede seguir ocultándose, ¿no? El grado de corrupción que existe en un país. ¿Qué tan poderosa, qué tan fuerte es la corrupción? Porque solamente al tomar conciencia de esta gravedad de la corrupción, qué tan enquistada, qué tan estructural se convirtió esta corrupción, podrán reaccionar los tomadores de decisiones. Pero por otro lado, también, como lo mencionan Gloria e Iván, ¿será que estos tomadores de decisiones solamente están dándole apariencia de legalidad y su compromiso no es real? Entonces allí es donde se necesita identificar un real compromiso de aquellos tomadores de decisión, de aquellos parlamentos, de aquellos congresos, de hacer los cambios normativos que van a llevar hacia el restablecimiento de la democracia, ¿no? Hacia lo que refiere Iván, estas reformas sustanciales en el sistema electoral. Porque las elecciones justamente, o sea, las personas, nosotros elegimos al presidente y a quienes van a gobernar el país, ¿no? Entonces, por eso una ley electoral que impulse la participación y los sistemas de justicia justamente para este tema de impunidad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pedro, no sé si quieres agregar algo a estos comentarios. Muy rápidamente, también de acuerdo, y yo creo que el punto que Iván hace de que a partir de 2015 hubo de verdad una oportunidad en Guatemala, yo creo que no, o sea, es importante que miremos, o sea, que no fue hecho en aquel momento y que debería haber sido hecho para lograr el éxito, ¿no? Y yo creo que
es justamente creer que el apoyo de la comunidad internacional no debe ser solamente al Estado, ¿no? Pero también a la sociedad. Y mirar ahí que el cambio viene desde la sociedad, viene desde esas organizaciones. Un apoyo más fuerte a esas organizaciones, la sociedad civil, en esos contextos, puede tener un impacto tan importante cuanto la cooperación con funcionarios del Estado. Por eso que es tan importante mirar que la estrategia actual mencionada por Cindy, liderada por la vicepresidenta Harris, ahí está una inclusión, o sea, se habla de la necesidad de crear y de apoyar democracias inclusivas en la región. Y yo creo que ese es un punto clave, que no puede ser solo el apoyo a los sistemas judiciales, a los sistemas de funcionario público, que sí es importante y no podemos dejar y abandonarlos. Yo creo que ese es un otro riesgo. Ahora decir eso no funcionó y no tener más cooperación en ese sentido sí es importante, pero hay que tener cooperación internacional tan fuerte cuanto con los ciudadanos de esos países, con las organizaciones de sociedad civil, con los medios de prensa independientes en esos países. Gracias, Pedro. Y yo creo que este aspecto queda muy claro en la propuesta de la administración Biden de apoyar a la sociedad civil, a las organizaciones, etcétera, fortalecerlos, sabiendo que ellos no pueden avanzar mucho si no hay una respuesta desde las estructuras gubernamentales. Ahora pasemos a unos comentarios y preguntas para los panelistas. Primero un comentario de Robert Mercatante, el codirector del proyecto de los defensores de derechos humanos en Guatemala. Se nos manda el comentario en inglés, así que lo voy a leer en inglés. The defamation threats and attacks against the CICIG, attorneys general, judges, and other justice operators should remind us just how vulnerable and precarious is the situation of human rights defenders in the region, especially indigenous defenders of land and environment. I'm heartened that many justice operators have found safety, asylum, and protection from threats and criminalization. And he goes on to mention several names along with so many others. So now a question from Kai Lehman, who is a researcher who says that he once spoke to someone in Honduras who said that any money spent by the United States to strengthen the existing system should be stopped. Does the panel agree? What can be done? And I think we've answered this question previously, but what can be done away from central and local governments? So this may be an opportunity to reinforce the comments that you've made on civil society. And I'll put out another question from Sofia, who is responding to the intervención de Don Iván Velázquez. Permitir que Estados Unidos intervenga en los asuntos de corrupción e impunidad de los países centroamericanos no animaría el rechazo de la sociedad a Estados Unidos, y que los gobiernos corruptos utilicen la intervención de dicho país para redirigir la problemática lejos del foco de la corrupción. Entonces, algo, un efecto no anticipado de tantas críticas por parte de los gobiernos externos. Yo no sé quién quiere comenzar. Tal vez Iván. O sea, en un país, bueno, enfoquémonos en Guatemala, para Gloria y Iván, donde el sentido de nacionalismo, de rechazo a la intervención imperialista, digamos, de Estados Unidos, es tan fuerte que la acción desde los Estados Unidos o otros gobiernos en la comunidad internacional podría tener o producir un efecto que señala
a los Estados Unidos o los gobiernos externos como el problema y ayuda a, no sé, animar una sensación en la sociedad civil que es la injerencia internacional que es el problema. Bueno, esperaba que Gloria empezara, pero ante el silencio. Este tema de la injerencia ha sido manejado propiamente por las élites, por los corruptos, por quienes se han sentido afectados por acciones de las propias autoridades guatemaltecas. La experiencia de CICIG pudo mostrar un sistema de cooperación internacional con el sistema de justicia que ponía en el centro de la actividad a las propias autoridades guatemaltecas. Es todo lo que conocemos ahora mundialmente gracias a esta destitución que hizo la señora Consuelo Porras de Juan Francisco Sandoval, de lo que significó la Fiscalía Especial contra la Impunidad y lo que significó o significaron fiscales como Juan Francisco, que precisamente los corruptos, las élites también que se veían afectadas con los avances de las investigaciones, entonces señalaron la violación de la soberanía, la injerencia externa, y ahora son ellos precisamente, particularmente después de la lista Engel, los que han venido tratando de generar un sentimiento antinorteamericano por las sanciones que se han impuesto al denominar en esa lista, al incluir en esa lista a personas realmente con mucho poder en el país. Pero esas mismas personas, muchos de esos mismos centros, están hablando, por ejemplo, de tener la alternativa de Rusia. Y entonces establecen casi como una forma de extorsión frente a Estados Unidos. Si usted viene a contribuir a transformar esta realidad nuestra, recuerde que hay otros países interesados en ingresar a la región y que nosotros podríamos estar con ellos. Y ya hay una experiencia en El Salvador con Bukele y los 200 millones de China. Entonces, creo pues que este sentimiento antinorteamericano, no obstante las graves cosas que, por ejemplo, en 1954 ocurrieron en Guatemala con el golpe propiciado por Estados Unidos y la United Fruit Company, no obstante eso, no hay ese sentimiento popular anti-norteamericano como para que se genere desde la sociedad una barrera a la contribución que Estados Unidos hace. Por el contrario, ahora el pueblo guatemalteco ha visto que Telma Aldana, que Gloria Porras, que Juan Francisco Sandoval, que fiscales perseguidos en Guatemala se encuentran protegidos en Estados Unidos, que hay una, que Estados Unidos ha asumido en este gobierno, a contrario del anterior, una posición de respaldo a la lucha por la democracia en el país, lo que ha significado su propia posición ahora frente al Ministerio Público y las acciones de corrupción que ha desarrollado la fiscal Consuelo Porras. De manera que ese creo que no debe ser el temor. Me parece que en todo caso, insisto en lo que había afirmado en la intervención anterior, en todo caso, desde la sociedad guatemalteca tiene que surgir esos vientos de cambio. Y necesita un respaldo, algo que los impulse, que les contribuya a desarrollar todas sus capacidades y que en la comunidad internacional
habrá esa posibilidad de fomentar la mayor participación de la ciudadanía en el reclamo por la transformación, por la construcción de democracia en Guatemala. Cindy, yo quisiera también tener una breve intervención en esto de la siguiente forma. Yo pienso que los ciudadanos honestos de Guatemala, las personas que tienen un mínimo sentido común, ven con gran esperanza el apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia sociedad civil. Un apoyo que ha sido constante y ha sido frecuente durante el tiempo que yo tengo de estar en la administración pública y de muchos proyectos que han apoyado para la justicia guatemalteca, incluso la Corte de Constitucionalidad, que tuvo una inversión importantísima para modernizar todo el sistema de casos que se llevaba manualmente hasta el año 2016. Creo que los ciudadanos correctos están con esa expectativa. No ven con animadversión la intervención, si es que así se puede llamar, o el apoyo que Estados Unidos le brinda a Guatemala. Y creo que más allá de eso, están a la expectativa y a la espera de nuevas acciones o de nuevas medidas para poder continuar en esta lucha. Por supuesto que yo entiendo las decisiones del gobierno norteamericano y aquí habría que hablar con un administrador, porque ¿quién va a invertir en algo que no te genera algún beneficio o que no le genera un beneficio a los ciudadanos que son la razón de ser de nuestras instituciones? A los niños, a las mujeres. Entonces yo considero que lo que están haciendo en este momento de reevaluar la forma y las cantidades que van a invertir en nuestros países, pues es algo que de lo más normal. Creo que desde un ama de casa, un funcionario, un administrador, quiere invertir en un proyecto que genere resultados positivos para los demás. Así es de que yo esperaría, y vuelvo a decir, que exista algún nivel de sensatez en algunos funcionarios y que dejen de desinformar a la ciudadanía con que esto está tocando o la participación de Estados Unidos o de otros países atenta contra la soberanía del país. Realmente creo que los ciudadanos ven a veces incluso con asombro estas expresiones cuando dicen que no intervengan para opinar, pero sí aceptamos la donación del más del 80% de vacunas para salvar la vida de nuestros habitantes. O sea, es un contrasentido. Si tú no quieres donación, si no quieres participación, si eres autosuficiente, pues entonces lo eres de manera integral, de manera total. No puedes un día decir no intervengan y otro día estar requiriendo apoyos que tienen que ver con los derechos humanos de la población. Yo, en resumen, te digo, creo que la ciudadanía de manera general ve con muy buenos ojos el apoyo que Estados Unidos y otras naciones brindan a nuestro país y creo que como lo dije anteriormente, esas acciones deben ser de manera coordinada, incluso por otros gobiernos. Quien trabaja con delincuentes, yo he estado toda mi vida dentro del sistema penal y en la Corte de Constitucionalidad, y el problema de tratar con un delincuente es que siempre se vende al mejor postor. Tú no puedes apostarle a una negociación con alguien que está fuera de la ley, porque se traicionan a sí mismos, traicionan los propios principios, y yo creo que por eso es correcta la visión de apostarle más a la sociedad civil y a los funcionarios que se han identificado y que más allá de una apariencia de legalidad demuestran con sus actos que están dispuestos a afrontar una lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Yo creo que estas preguntas van a ser las últimas porque el tiempo nos está ganando. Yo sé que Ana María tiene que retirarse un poco temprano, así que te voy a pedir la primera respuesta si es que hay. Bueno, una pregunta de Kimberly Stanton de la Comisión Tan Lentos del Congreso de Estados Unidos. ¿Hay más que se debe o puede hacer al nivel regional? ¿Hace falta una corte regional anticorrupción? Si los estados están capturados, ¿cómo trascenderlos? O sea, si es un mecanismo regional que podría ayudar.
Y una pregunta también relacionada a un comentario que hemos recibido de Luis Petit Guerra de Venezuela, diciendo que es un tema común en las frágiles democracias en Latinoamérica, con poca o ninguna institucionalidad. La globalización de la corrupción es un problema de todos. Entonces, pregunta Johannes Allenfeld en inglés, does the fight against corruption require different strategies in autocratic and democratic states? Or can we define international standards and strategy for their implementation universally? Okay, Ana María, no sé si quieres opinar sobre la posibilidad de un mecanismo regional para luchar contra la corrupción, o si hay como estándares transversales que aplican en casos de gobiernos autocráticos y gobiernos democráticos. Gracias, Cintia. Cuando hablamos de Corte Regional Anticorrupción, inmediatamente me vino a la mente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que, como les decía, y ya está emitiendo pronunciamientos, está emitiendo jurisprudencia sobre corrupción, enfocándola como grave violación a los derechos humanos. Entonces, pienso que este es un inicio, y pienso que este esfuerzo debiera fortalecerse con la presentación de casos de corrupción ante la Corte Interamericana, pero enfocándola ya como esto, ¿no? O sea, como violación, grave violación a los derechos humanos. Ahora, ¿qué tan posible podría ser la creación de una Corte Regional Anticorrupción? Bueno, en principio tenemos como marco internacional los convenios internacionales, ¿no? Contra la corrupción y contra el crimen organizado, que podrían servir como una especie de guía o de sustento para la creación de un ente jurisdiccional internacional, ¿no? Creo que hay diversos todavía análisis sobre qué tan posible sería una comisión internacional y esto tendría que ajustarse a la normativa de los diferentes países, ¿no? Hay diferentes sistemas de justicia y habría que verificar si es que estos sistemas de justicia pueden o admiten, ¿no?, una jurisdicción internacional. Porque en principio, como son procesos penales, pues cada país tiene sus propias sanciones, ¿no? Entonces, bueno, esto como ideas generales, porque nuevamente pienso que llevar los casos a la Corte Interamericana, aunque quizás demore un poco más en el plazo, pero puede servir para establecer responsabilidades, ¿no?, internacionales a los estados que no cumplen con una lucha contra la corrupción, que generan impunidad y que siguen violentando los derechos humanos de la población. Gracias, Ana María. Casi se nos acabó el tiempo, pero en un minuto, si Pedro, Iván, Gloria quieren añadir pues la última palabra y después cerramos. Pedro, tú primero. Solo para agradecer, yo creo que ese debate nos da un poco la idea de que es el momento de discutir un cambio de estrategia, de valorar lo que ha sido bien hecho y reconocer los avances, pero también pensar que cualquier solución para la región va a partir de los ciudadanos de la región y apoyar a esos ciudadanos por la sociedad civil, me parece el camino más eficiente si queremos avanzar en la lucha contra la corrupción en la región. Muchas gracias. Iván, y última palabra de Gloria. Yo creo que debemos tener conciencia que la lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo, que la lucha contra la corrupción contribuye
a la construcción de democracia y que entonces hay que pensar es en cómo utilizar también ese instrumento de la lucha contra la corrupción en los procesos de construcción de democracia. Que en situaciones de estados capturados no va a ser desde el propio estado, por lo menos inicialmente, que se va a lograr la transformación, porque no va a haber una autorreforma sin que haya una fuerte presión ciudadana y una presión además muy informada, de manera que pueda impulsar igualmente las reformas indispensables para empezar en ese camino. Creo, pues, en definitiva, como creo que se ha planteado por todos los panelistas, que aquí el cambio viene desde la sociedad y que es a las organizaciones de la sociedad civil hacia donde se debe dirigir ahora el mayor esfuerzo, ciudadanía y prensa independiente. Gracias, Gloria. Sí, coincido totalmente con la idea de fortalecer ciudadanía sin descuidar los funcionarios comprometidos con la justicia, que aunque sean pocos en Guatemala y en El Salvador y en Honduras, los hay, y que todos están siguiendo de cerca nuestros casos. Lo que suceda con nosotros es esperanzador para ellos o puede ser también fulminante. Así es de que no descuidar a todos los funcionarios, a los jueces, fiscales, que en esta región siguen haciendo su mejor esfuerzo por resistirse a caer en este río de corrupción. Y la esperanza también, que alguien me decía a mí, Gloria, ¿cómo puedes todavía tener esperanza en medio de todo lo que te está pasando? Y él dice que es casi épico. Pero miren, lo último que puedo perder es la fe y la esperanza en que las cosas se pueden cambiar si actuamos con inteligencia, con sabiduría y evidenciamos que esto no es una lucha personal en contra de un funcionario en particular, sino es un esfuerzo por el fortalecimiento de la democracia de nuestros países. Bueno, mil gracias, Gloria. Gracias, Ana María, Iván, Pedro, por esta conversación tan rica, tan importante en este momento. Obviamente, la tarea por delante es muy grande, pero hay visiones que nos dan esperanza. Muchísimas gracias por su participación. Cerramos con esto. Gracias.